embargo, quiere pedirme todas las partes. Y ordenarle a usted la disposición de cumplir la sentencia dictada por el tribunal colegiado. No es una materia de la advertencia, señor Antonio Quitas de la Rosa, porque hemos entendido que usted ha perdido la vida. Ha emprendido definitivamente. Hemos terminado. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí estamos en su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Estamos ya en la fase final de este año, obviamente, llegando. Muchos sabían que esto iba a ocurrir prácticamente, o sea, que Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, sería liberado. Buscaron un resquicio, a ver cómo lo hacían, pero hay muchos que están considerando, sobre todo abogados, que esta es una forma irregular de haber obtenido la libertad. Esto así porque Omega tenía una sentencia. El juez de ejecución de la pena se encarga de la ejecución, es quien tiene que disponer, y es el juez de ejecución de la pena quien le varía porque no cumplió los preceptos establecidos, como presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y demás, lo manda a prisión y entonces una jueza de primera instancia le otorga la libertad por un recurso de habeas corpus. Yo leía a un abogado esta mañana que decía que entonces él va a presentar recursos de habeas corpus contra las decisiones judiciales de todos los clientes que él tenga que son presos. O sea, se establece un precedente que no tiene, que no tiene asidero legal. Eso es lo que están opinando. He visto opiniones de diferentes abogados. Me gustaría que algunos, los que son abogados, que están en redes sociales sintonizando este programa, me digan su opinión, qué opinan de lo que ha ocurrido, para compartirlo en el transcurso del programa. De todas maneras, este es un caso que manda muchas lecturas al país. Omega es una persona reconocida que tiene cierto modo de incidencia en determinados sectores, sobre todo los sectores más pobres y vulnerables, que consumen lo que él hace y que le llaman música. Entonces, uno ve, por ejemplo, lo que ocurría en la cárcel de La Victoria cuando llega Omega. Cuando usted mira ese escenario, lo primero que usted puede observar es que es una mentira lo de la cárcel, en el sentido de que ahí todo el mundo tenía celulares prácticamente. Ahí estaban los celulares como si fuera una plaza pública, todo el mundo grabando. Y dicen después que cómo se planifica los crímenes desde las cárceles. Es un dato que a muchos llamó la atención. Pero otra cosa es otorgar ese mesianismo, ese liderazgo a alguien con los delitos cometidos por Omega. Este es un país donde la violencia en perjuicio de las mujeres es una constante. Entonces, de alguna manera hay una licencia social de determinados sectores, porque no es de todo el mundo. Ahora, preocupa que esa licencia la dio el Ministerio Público. Conforme a lo que publica hoy el periódico Diario Libre, el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la libertad de Omega. Es un cambio de posición, evidentemente. Ustedes saben lo que ha pasado acá con el Ministerio Público, y yo diría que una de las cosas que el Ministerio Público puede decir que ha hecho cierto trabajo sería con el de la violencia de género. Este mensaje en particular es un mensaje nefasto para todo el que quiera decir que esta es una lucha coherente y un trabajo coherente. Obviamente, Omega es reincidente. A Omega se le hicieron estudios especializados que daban los resultados más nefastos. No sé cómo les iría en caso de producirse una reincidencia nueva vez de los delitos por los que Omega está siendo acusado. Pero yo recuerdo haber entrevistado a una chica adolescente que le entrevisté de la violencia en perjuicio de las mujeres haciendo una serie, y era una muchacha de término, de secundaria, y ella me decía, lo que pasa es que usted se fija que aquí hay, por ejemplo, artistas que entran y salen de la cárcel como si fuera un deporte, y la gente se lo celebra, y la gente sigue yendo a sus conciertos. Entonces, esto es un mensaje también a la población y a la gente. Pero las redes sociales, el consumo que se hace, yo estaba mirando, por ejemplo, cuando algunos abogados plantean cuestionamiento a esta decisión,
meramente en el aspecto técnico, independientemente de todo. Técnicamente, dicen, esta es una decisión irregular. Encuentra gente que dice, sí, pero Perencejo es peor y está libre. No, pero Perencejo está peor y está libre. O sea, siempre busca, se busca un caso, siempre ve a alguien que probablemente, según su criterio, merezca más estar preso, pero eso no justifica el otro caso. Es el caso de Omega, que así estamos cerrando el año con él en libertad. Y prepárense, que es probable que haya más gente como él, acusado en términos más o menos parecidos, sobre todo gente que ha sido funcionarios, acusados de que están en prisión, que yo tengo entendido que eso puede, en cualquier momento, ustedes pueden prepararse para que estén en plena libertad. Obviamente, hoy es un día para recuperar algunas de las informaciones que tenemos. Yo quiero referirme a un tema al que he hecho referencia, que es el del niño que todavía está ingresado en cuidados intensivos del Hospital Robert Reed Cabral, aquejado de rabia. Hay una, en mi cuenta de Twitter, tuve una, diría, conversación, yo podría decirse que es conversación. Ayer me escribía cuatro tweets el representante, el presidente de la filial de Barahona del Colegio Médico Dominicano, porque hice referencia a unas declaraciones suyas. Y quiero referirme a este caso con mucha tranquilidad y con, digamos, que se pueda entender, que ustedes puedan entender. El caso del niño que actualmente se debate entre la vida y la muerte y que está ingresado en ese hospital, es un caso que pone en evidencia que aquí tenemos un sistema nefasto de atención a las víctimas, de atención a las personas del área de la salud, que además va a ser un área que va a recibir, en vez de recibir más recursos, va a tener un recorte para el próximo año. La madre de ese niño refiere que el día 19 de noviembre su hijo es mordido por un perro y ella va al hospital con el chiquito a que haga lo que tengan que hacer. La médico que lo recibe le lava con un suero salino, le lava con suero y le da una crema para la casa. Y le pregunta, dice ella, ¿el niño estaba vacunado? Y ella le dice que sí. Obviamente, la cartilla de vacunación, que algunas madres la conservan, y digo madres, ojalá poder decir los padres, pero pocos hombres se dedican a eso. Algunas madres lo conservan hasta plastificada. La cartilla de vacunación no incluye rabia. Incluye otras cosas, no incluye rabia. La rabia, esa vacuna se prescribe cuando alguien ha tenido algún tipo de agresión por parte de un animal, sea un gato, un perro, un hurón o lo que fuera. Así como el tétanos que le ponen a la gente. Ella le dice, bueno, si pensado que se refiere a la cartilla, sí, está completo. Y se va para su casa. Se queda con el niño y a los 10 días escucha una guaguita anunciadora que dice en Pedernales, si usted ha sido arañado o mordido, tiene alguien, venga a vacunar. Y coge al niño y se va a la unidad que era del Ministerio de Salud, era la dirección provincial, para que vacunen al niño. Es el primer contacto que el niño tiene. Según lo que tengo entendido y conversando aquí, por ejemplo, con Centola Martínez, cuando un niño es, o una persona es agredido por un perro, y han pasado más de 24 horas sin poner la vacuna, el régimen de vacunación cambia. Ya hay que administrar un tipo de vacuna que cuesta casi 30,000 pesos, que tiene un nivel superior de protección, tratando de evitar lo que pudo haberse evitado con menos, pero es una realidad. Quiere decir que cuando la unidad provincial de salud entra en contacto con el niño, si le están diciendo, el niño fue mordido hace 10 días, la prescripción debió ser distinta, debió ser diferente, pero no lo hicieron. Por ignorancia, usted dirá, por incompetencia, porque no conocen, porque hay muchos cambios. Después que cerraron el antirrábico, se han dado muchos cambios, cambios que no han sido debidamente comunicados a los ciudadanos. Entonces, esa madre que usted ve en pantalla va y vacuna al muchacho y se va para su casa. Al mes, exactamente al mes, el niño tiene fiebre y tiene diarreas y va de nuevo al hospital y le prescriben acetaminofén y un medicamento para eso y se lo lleva a su casa y es la misma el médico que lo recibe. O sea, no le da una voz de alerta, son demasiados, digamos, reincidencia en el proceso que usted le dice que no está bien, se van con el niño. Cuando el niño se pone por vuelven y le dice vaya a la dirección provincial de salud, es ahí al mes.
y ella va a la Dirección Provincial de Salud. Pero lo que es peor, en la Dirección Provincial de Salud, al niño dicen que tiene amigdalitis, al mes de haber sido mordido, o sea, tiene amigdalitis. Y le dan una indicación para la amigdalitis y se va para su casa con medicación para la amigdalitis. Entonces se va para su casa con su indicación y se la administra. Y ya al final el niño tira un plato, sale corriendo y entonces lo llevan al hospital y ya interviene un médico del hospital que dice, un momento señora, este niño ha sido mordido por un animal. El médico lo sospechó de una vez, el subdirector del hospital, y lo mandan aquí al hospital Robert Reed Cabral. ¿Qué pasó con eso? ¿Y por qué le estoy refiriendo eso? ¿Y por qué pido mi cuenta de Twitter? Que yo quiero que por favor la pongamos. El director, el presidente del colegio médico, o el facultativo que representa a los médicos, al colegio médico, la filial Barahona, hizo unas declaraciones que la recogieron muchos medios, pero la que yo vi es del periódico Listín Diario. Decía en el Listín Diario que a la madre se le habían dado las instrucciones para, voy a buscarlo, a la madre se le habían dado las instrucciones para que fuera a vacunar al niño a la provincial desde el principio, que se le dieron las instrucciones desde el principio. Yo fui a ver a esa mamá, ella está en el hospital Robert Reed Cabral, ella está en la antesala de la unidad de cuidados intensivos. Y se lo estoy diciendo a ustedes como una cosa de lógica. Para una mamá o para un papá, y que nosotros asumimos que la función de cuidar y de la salud es enteramente de la madre, que tiene a su hijo ingresado en estado grave, y que le digan en un periódico, como el Listín Diario, en portada, que ella fue la responsable porque ella no llevó al niño a vacunar cuando se le dijo. Uno esperaría, lo que yo esperaría, yo no sé de quién es la responsabilidad, obviamente. Yo estoy contando un conjunto de cosas que te dan una cronología y que para alguien que no entiende de medicina, pues yo tampoco soy médico, te puede sugerir que el trato ahí fue deficiente. Eso, todo el que tenga acceso lo entiende. Óyeme, lo lleva, a los 10 días lo vacuna con una vacuna que pudo ser mejor, al mes lo lleva, le dan medicamentos para la fiebre, después le diagnostican diabetes y al final la rabia. Ese proceso que fue ahí, yo no digo que sea responsabilidad ni siquiera de una persona, pero cuando un médico dice que tiene un nivel de poder, porque es una relación de poder, a fin de cuentas, la relación de quien está facultado para darte la atención y tú que eres una víctima infeliz, la relación de poder la tiene el médico. Cuando un médico le dice en un periódico, a ella se le dijo lo que hicieron y no lo hizo, eso solo tiene un nombre, eso se llama culpa. Eso es un sufrimiento psicológico que tiene esa persona. Todo el que es mamá o es papá en este país lo puede entender, yo creo que todo el mundo puede entenderlo. Que nadie quiere que le ocurra una tragedia así, y yo estoy segura que la doctora que intervino tampoco, ni el personal de salud. Ahora, entiendo también que esa doctora no es absolutamente responsable de lo que ahí se produjo. ¿Por qué la doctora no es absolutamente responsable? Porque tenemos más casos, porque es un sistema, porque se ha desmontado una manera de atender y hemos fracasado o estamos fracasando. Entonces, cuando yo veo las autoridades que dicen, mandamos una guaguita anunciadora y todo el mundo está enterado, no todo el mundo está enterado. Yo tengo un caso que hoy, esta tarde, en el Jarabe va a estar Altagracia Salazar, en el Jarabe, que lo estoy cubriendo por Zapete, va a venir. Un joven que fue mordido, arañado por un gato el pasado fin de semana, viernes, y cuando fue a ponerse el medicamento, la vacuna, tuvo que ser el lunes porque estaba cerrado el centro y él ignora dónde ir. Y pasaron, por supuesto, casi 72 horas. Te pueden decir, como me dijo un médico, que podía ir a un determinado hospital, pero ¿cómo lo sabe la gente? Si usted desmonta, tienen que informar, y para eso hay que hacer campañas claras y precisas para que la gente lo conozca. En el caso de esa madre, el presidente de la seccional del colegio médico me escribió en Twitter y me dice, mire, yo no la he culpado, yo hablé con la doctora y la doctora dice que en el primer momento le dijo que fuera y que eso quedó asentado en el libro. Eso está en la declaración que él da al Listín Diario. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que este es un caso que debería investigarse plenamente. En primer lugar, cuando él habla,
no tiene el testimonio de la madre. O sea, hay una carga muy pesada. Nosotros declaramos todos los días, pero si algo hay serio es tirarle un muerto a alguien, y sobre todo si es tu hijo, tirarle una tragedia, decir tú eres el responsable. Yo no creo que él lo dijera pensando que era hacerla sentir mal, o lo dice como lo dicen los médicos, defendiéndose, porque son colegiados, se defiende. Entonces yo le respondí de manera pública, incluso me gustaría, si es posible, si él quiere incluso, que viniese o que hablásemos públicamente de esto, porque eso es necesario. Yo le voy a decir lo que él me dijo para que ustedes puedan entender. Aquí está. Él le dio cita al Colegio Médico y el Colegio Médico Dominicano le dio me gusta. Él dice, en ningún momento se está culpando a la madre del niño. Me da mucha pena por la situación del niño y la familia. No me quiero ver en sus zapatos, pero hay que hablar siempre apegado a la verdad. Di y repito, dudo que la doctora no orientara a la madre, y así fue, orientó a la madre. Él lo dice seguro de eso. Yo no sé cómo él puede decirlo tan seguro, tan seguro. Entonces dice, lo voy a decir, vamos a ver. Esa es la realidad que vivimos. Ok, un momentito, porque son varias respuestas que él me da. Varias respuestas que él me da. Estoy contactando para que ustedes puedan entender la respuesta que me pone este médico. Aquí está. Cito lo que me dijo la doctora. Le expliqué a la madre que llevara a su niño a vacunar al otro día porque ese día que fue al hospital era de noche y la Dirección Provincial de Salud cerrada. No sabemos qué pasó y por qué los padres no lo llevaron. Lo que debemos aprender de este lamentable caso es lo pobre que está el sistema de salud que tenemos, por el superministro de salud y director del Servicio Nacional de Salud, que saben que las vacunas en contra de la rabia hay que aplicarla inmediatamente. La persona es mordida por un perro, y ellos, sabiendo que había ocurrido otros casos en Pedernales, las autoridades de salud no tenían las vacunas en el centro de salud, que es el lugar que debería estar para aplicarlas de forma inmediata y no esperar al otro día, ya que la Dirección Provincial de Salud la cierran a las 4 de la tarde, que no estén buscando culpables. Los culpables están en el sistema de salud. Yo pienso que él en parte puede tener razón, en el sentido de que hay una precariedad, en el sentido de que esas vacunas deberían estar disponibles en los hospitales, sobre todo en un caso como Pedernales. Nadie discute eso. Pero me parece que el tema de la mamá, y yo se lo digo por una sencilla razón, yo la vi a la señora, usted decirle a una persona que es víctima de ese sistema, o sea, tú eres la víctima, tú aportas el muerto, tú tienes un hijo que está debatiéndose entre la vida y la muerte, y tú le dices, no, la mamá tú fue la responsable, no. Incluso déjenme decirle, aún se le hubiese dicho, hay que ser bien preciso, y uno de los problemas que tienen algunos médicos aquí es para comunicarle a la gente, para tratar a la gente como gente, para conocer el contexto de la gente con la que trabaja. Te sientas y le dices, mire señora, usted sabe que puede dar, no debe asumir que la gente sabe, porque por eso usted es facultativo, usted sabe que hay riesgo de rabia cuando muerde un perro, cuando muerde un gato, tiene que llevarlo tal día. Ella dice que no se lo dijeron, pero supongamos que se lo dieron, ¿en qué contexto fue? Entonces eso es importante. Yo digo que probablemente al doctor que me dio la respuesta no le interese culpar a la mamá, obviamente. El doctor Alexander Erasme, no le interese culpar a la mamá. Él me dice que no es culpa. Pero cuando tú dices que una persona tuvo que hacer algo que se le había instruido y no lo hizo, y el resultado es una tragedia que ha puesto la vida de su hijo en riesgo, eso nada más tiene un nombre, eso se llama culpa. Eso no se traduce, usted puede ponerle otra letra, pero eso es un sentimiento de culpa, es decir, por mi culpa, por la culpa mía, por no acatar una instrucción médica, mi hijo está en esta situación. Y como ella ha dado una versión distinta, yo creo que el Colegio Médico debiera tomar en cuenta su versión. Otra cosa es que el sistema no opera. El sistema no está operando. El sistema ha fallado, pero debe ser que tomen en cuenta también lo que está planteando la señora. Eso es todo lo que yo quería decir. Lo quería decir sobre todo pensando en esa mujer y en la gestión que hizo y cómo ella lo está explicando con bastante coherencia. Y habría que hacer un informe prácticamente forense, un levantamiento de datos. A ver,
¿Cuándo usted llegó? ¿Qué hora era? Buscar los papeles, ver qué le instruyó, hablar con la señora, hablar con la doctora, hablar con el personal de salud. A los 10 días, ¿quiénes le dieron asistencia? ¿Quién era que estaba en la guaguita anunciadora? ¿Qué le dijeron? ¿Se anotó el nombre? ¿Qué se manifestó ahí? ¿Por qué no se le dio un tratamiento especial si ya tenía 10 días? Tercera visita, cuando volvió al hospital, ¿por qué le recetan acetaminofén? ¿Qué día fue? ¿A qué hora? ¿Bajo qué contexto? Cuando va a la Dirección Provincial de Salud, ¿quién le diagnosticó amigdalitis? ¿Por qué no se verificó que estaba el niño mordido por un perro? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Qué le dijeron? Y eso te va a dar a ti una cadena de acontecimientos que se lanzaron en esto. Yo creo que nadie se siente orgulloso, ni siquiera el personal de salud se puede sentir orgulloso de los resultados que hemos tenido. Lo que hemos tenido es un niño que no debió estar hoy en una unidad de cuidados intensivos. Eso no significa que uno quiera, porque yo me imagino cómo se siente esa médico, se siente mal, no ha salido su nombre, para ella una fortuna que el nombre no haya salido, tiene que sentirse mal, obviamente, y no ganamos nada nosotros con decirle, oye, mira tú, por lo que tú hiciste. Sobre todo si trabaja en ese contexto, eso se puede explicar, pero le insisto al doctor, lo que no se puede es decirle a la mamá, usted fue, a ella se le dijo lo que hiciera y no lo hizo. Sobre todo si la versión de ella es totalmente distinta. Yo creo que no ganamos nada con este debate en el sentido de que quién tiene la culpa, mirar a ver, pero hay que hacer una investigación y hay que determinar responsabilidades. En algunos países, cuando este tipo de cosas pasan, renuncia el ministro de salud. No renuncia a lo de abajo, no, renuncia el ministro de salud, en algunos países. En algunos países, cuando se dan este tipo de situaciones que son evitables o que van en perjuicio tan claramente de la vida de la gente y ponen situación de total riesgo a los más vulnerables de una sociedad, alguien tiene que pagar por eso. Porque cuando los gobiernos se construyen, cuando suben, lo que están prometiéndole a la gente es que van a velar por esa gente, que van a trabajar por esa gente. Yo pido que revisen el sistema que tienen ahora de atención para los casos de rabia, que no basta con la publicidad de decir que nosotros lo atendimos, que hay guaguitas que están atendiendo. Que revisen a ver cómo es que van a enterar a la gente del distrito de Santo Domingo a dónde que tienen que ir. Que casos como el del joven que viene ahorita en un rato a explicar, no pueden seguir ocurriendo, evidentemente. Algo falló. Y ese fallo, quien menos es responsable, evidentemente, es la familia, porque por eso van donde los que estudian eso, donde los facultativos de eso. Y hay dos cosas que le mueven, buscar ayuda y el amor que tienen por sus hijos. Tomando en cuenta que es gente que ama a los suyos, usted le explica con claridad, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, y si usted no lo hace, estas son las consecuencias. Lamento muchísimo, y ojalá el doctor se animara y conversáramos, porque yo no soy una gente yo creo que hay que escuchar a los otros. Lo que aspiraría en este caso es que el doctor igualmente esté dispuesto a escuchar a esa familia, porque existe un sentido de cuerpo, o sea, somos del colegio médico, nosotros nos defendemos, no, eso es culpa del ministro, eso. No, venga a ver, vamos a mirar, ¿por qué? Porque si lo miramos y lo revisamos es posible que se pueda superar ese estado. Mientras tanto, ese niño está allí con su vida en riesgo, por supuesto. Quería comentarles eso, también quiero agradecer a una comunidad que me ha hecho llegar un video desde San Pedro de Macorís. Ellos me mandaron hace varios días. Ellos grabaron ellos mismos, hicieron un reportaje ellos mismos y me lo mandaron sobre la situación de las calles. Ellos dicen que están asfaltando las calles de los donde viven funcionarios y gente importante de San Pedro, pero que donde ellos viven, como ellos no tienen influencia, nadie llega. Las juntas de vecinos han protestado y entonces esa junta de vecinos se organizó, grabaron con celulares, hay mucho movimiento, ustedes lo van a ver, trabajo hecho por ellos, y lo mandaron, lo editaron, le pusieron una voz a eso, hicieron todo. Y yo estoy agradecida de que ellos hayan tomado esa iniciativa y por supuesto yo creo que eso merece ser compartido. De modo que vamos a escuchar ese pequeño reportaje que nos están enviando de San Pedro, hecho directamente por la Junta de Vecinos, que ustedes van a ver. Esta es una muestra de la discriminación con que se está llevando a cabo el plan de asfaltado en San Pedro de Macorís. Mientras hay muchos sectores con calles en muy mal estado, otros por amiguismo reciben una gruesa capa de asfalto sobre asfalto, en franca violación a los artículos 38 y 39 de nuestra Constitución, que trata sobre el respeto a la dignidad humana y al derecho a la igualdad.
nosotros entendemos que las autoridades de este pueblo están cometiendo un abuso por los barrios de esta parte este de San Pedro de Macorís. Porque en todos los barrios donde ya hay un asfalto bueno, sin ningún problema, están reasfaltando. Y no solo eso, el espesor de asfalto que le están poniendo a esa talla ya realizada. Entonces nosotros entendemos que si ellos no se enteran a nuestro llamado, vamos a tener que implementar una lucha más tenaz, más fuerte, y no sabemos qué va a pasar. Nos acompaña aquí de la comunidad Villa Azucarera, Villa Cañera. Esto que estamos viviendo, señores, no es la primera vez que lo estamos haciendo. Ya el señor gobernador, señor presidente, escucho que ya no aguantamos más mentiras del señor gobernador, ni de Pablo Polanco, ni de la comisión de asfalto. Ya nosotros estamos viendo que el asfalto se está quedando donde hay asfalto. Nosotros estamos barrios vírgenes todavía, que no tenemos ni un quití de asfalto. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros, los ciudadanos que componemos el grupo de junta de vecinos del bloque 5, queremos hacer un llamado al señor presidente para que se nos respete nuestros derechos a la dignidad y el respeto a ser tomado en cuenta. Sucede que el plan de asfalto se nos ha prometido para nuestros sectores. El señor gobernador en varias ocasiones ha dicho que viene a ejecutar los trabajos para nuestros barrios. Sin embargo, es la fecha que estamos esperando. Por eso pedimos al señor presidente que esté pendiente de lo que él ordenó para nuestra provincia de San Pedro de Macorís, porque se están haciendo muchas cosas que no es lo mandado. Ya que hemos visto en estos días que se está poniendo asfalto sobre asfalto en el centro de la ciudad. Por eso hoy exigimos en esta tarde que se cumpla con lo que se nos prometió. Bueno, ellos hicieron su nota, fue la Junta de Vecinos. Esa es la comunidad Villa Cañera, Villa Azucarera y los Guandules de San Pedro de Macorís. Yo les agradezco a ellos y a la coordinadora de la Junta de Vecinos, que ha estado en contacto con nosotros, por hacernos llegar este video que prepararon, y muy buena iniciativa. Yo invito a las comunidades que quieran participar y hacer llegar sus cosas. Tienen una preocupación, y lo puse literal, no hice ninguna intervención, lo dejé tal cual. Duraba un poco más de 3 minutos, que no suele ser el tiempo que dan las notas informativas. O sea, tuvieron su tiempo para que dijeran su realidad. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurre con estas 3 comunidades, que repito, son Villa Cañera, Villa Azucarera y los Guandules de San Pedro de Macorís, que dice que nunca en la vida ha llegado asfalto. La queja de ellos es que hay otra zona de San Pedro de Macorís que, teniendo asfalto, le están poniendo de nuevo. Aunque yo debo decir que en materia de calles, San Pedro de Macorís es un desastre. Cuando cae un poquito de agua, eso se inunda. Yo conozco barrios como Loma del Cochero, que está un poquito mejor porque tiene ciertas pendientes, pero, por ejemplo, Barrio Lindo, fresco, eso es una piscina de lodo. Nada más llueve un poquito, una piscina de lodo. San Pedro de Macorís merece que se haga algo mejor, un pueblo que tanto ha aportado al desarrollo de este país y que es una de las provincias más viejas que tenemos. Y eso es un desastre, el sucio. Cuando no está lloviendo es la polvareda, y cuando está lloviendo es el lodazal. O sea, mejor en algo San Pedro de Macorís. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar de diferentes temas que marcaron este año, y lo haremos con Ivón Guzmán. Con Ivón también vamos a hablar del caso de Omega, porque Omega está puesto libre, es un hombre reincidente, sin tratamiento adecuado. ¿Qué podría pasar? Eso se lo preguntamos tras la vuelta.